como profesor. Estamos hablando aquí con Juan Pablo Jaramillo, hablando de que ha atendido psicólogos de un lugar del que estábamos hablando ahorita. Y es que los psicólogos, mi hija que estudia psicología, necesita permanentemente consultar a un psicólogo. Incluso me han dicho, me dijo que en la universidad es una condición necesaria, que el psicólogo tiene que estar con acompañamiento psicológico. ¿Eso es verdad, Juan? Es una condición. Lo que pasa es que no es una condición tan arbitraria, o sea, no debería ser tan arbitraria. Porque uno no debería ir al psicólogo obligado porque también se está formando como psicólogo, sino porque hay algo de su propio malestar que lo convoca a estar ahí. Entonces, para nosotros es necesario, y nosotros, digamos, tenemos en nuestra formación tres pilares fundamentales que son hacer proceso, ir a nosotros a un propio proceso para poder también tramitar nuestros fantasmas y nuestras cosas en la vida, el estudio teórico, que debe continuar pues, a lo largo y que implica también estudiar casos, y la supervisión de casos, que es ir a donde otro psicólogo que ya tiene más experiencia a confrontar algunos casos que a uno le representan alguna dificultad. Entonces, cuando hablamos ahorita de haber atendido a ese psicólogo, los atendió en las dos condiciones, como pacientes y como supervisor de casos. O sea, como acompañando los dos procesos y los dos modelos. Y me parece muy pertinente esta introducción con Juan Pablo Jaramillo, psicólogo clínico que nos acompaña hoy, porque vamos a hablar de un tema supremamente importante y en el que el apoyo psicológico, el apoyo emocional juega un papel muy importante. Vamos a hablar de la elaboración del duelo. Este es un tema que nos lo han dicho, que lo hemos escuchado, que lo hemos leído, pero yo creo que de ahí aplicar esos conocimientos cuando uno tiene que atravesar una situación de duelo, la cosa cambia. Por eso hay que volver a hablar del tema de duelo. Lo que pasa es que ese tema está directamente relacionado con uno de los imposibles que tenemos los seres humanos, que es representarnos la muerte. Entonces, si yo no soy capaz de representarme la muerte, no puedo prepararme para ella. Entonces, por eso, por más teoría, por más que Kubler-Ross, que es quien ha trabajado más sobre eso, que es una psicóloga, que fue la que descubrió las cinco etapas del duelo y todo eso, por más que ella haya trabajado alrededor de eso, uno no se prepara de antemano para. Solamente cuando uno se ve enfrentado a la muerte y se ve que tiene que ir a resolver eso, es que uno tiene que empezar el trabajo de duelo. Por eso uno no hace un pre-trabajo de duelo, ¿no? Es solamente cuando realmente la muerte se ha confirmado que uno comienza a trabajar sobre eso. Incluso hay quienes dicen, o por ahí yo leía, que no solamente la muerte implica un duelo, sino también cualquier otro tipo de pérdida. Claro. Pero la más dura es la muerte, definitivamente. Para algunos. Para otros, por ejemplo, perder su matrimonio, divorciarse. Duelazo. Duele mucho que le roben su carro, que le choquen su carro. Que se quede sin trabajo, qué sé yo. Porque, digamos, la vida está compuesta de relaciones con objetos. Y eso incluye las relaciones entre los seres humanos. O sea, una relación con un ser humano donde hay una relación afectiva es porque, de alguna manera, tú te has convertido en un objeto en el que yo pongo un amor y que me representas algo a mí. Entonces, lo que me duele realmente es eso. O sea, eso que me representas a mí. Entonces, por ejemplo, un carro me representaba una completud de algo que yo no tenía. Entonces, ahí se desarrolla. Entonces, el duelo es realmente la posición que uno asume cuando pierde un objeto de amor, cuando pierde algo que es muy importante para uno. Entonces, por eso no solamente se circunscribe a ahora, a la muerte, sino también, por ejemplo, quienes van a tener trasplante de órganos, extraer el órgano enfermo e introducir un órgano sano o nuevo implica un duelo. Entonces mira cómo son diferentes momentos en los que uno se ve abocado al duelo. Todos hemos vivido momentos en el que hay que hacer un duelo y hemos tenido gente a nuestro alrededor que también ha vivido un proceso de estos. A mí me han tocado, por decir algo, no hablar de los míos, que han sido varios, pero personas que lo niegan, que se hacen eternamente los locos y dicen yo soy capaz y yo solo salgo adelante. Hay quienes, y conozco, que se quedan en la eternidad patinando. Tengo una persona conocida que lleva separada, sin mentirte, más de 40 años y todavía no ha superado esa separación. No ser conscientes de que hay que elaborar ese proceso y vivirlo correctamente puede hacer que el duelo permanezca ahí, el dolor permanezca ahí latente y nos haga mucho daño incluso sin darnos cuenta. Lo que pasa es que ahí comienzan a producirse como efectos de lo ideal. Lo ideal es que se elabore de cierta manera, en cierto tiempo, y eso es de persona a persona y depende del valor que a cada uno le dé, ¿cierto? Entonces, yo puedo, por ejemplo, tramitar un divorcio, pero no puedo tramitar la idea de que se descompuso la imagen de familia. Entonces, ¿qué es lo que no he podido tramitar?
haber dejado a ir a este man que era muy medio desgraciado, que era... ¿Cierto? Ajá. Pongámoslo en esos términos así. Sí, sí, sí. Yo digo, no, es que él que se fue, pero es que yo perdí mi familia. Perdí esa imagen, esa fotografía de la familia ideal, y es ahí donde está. Entonces, todo el tiempo, digamos, alguien se ha enfocado a decirle, pero es que dejé ir al señor, ya pasó esto, pero ella en su inconsciente lo que tiene representado es esa imagen, que es una imagen que viene desde los patrones culturales, que viene de los patrones religiosos, pero entonces el trabajo hay que devolverlo es allá. Venga, ¿qué pasa con perder esa familia? ¿Qué pasa con no cumplir con esos mandatos de la cultura? Es ahí donde está realmente el asunto. Aquí en Sana que Sana recalcamos mucho que nuestros temas son de salud física y salud emocional. El tema del duelo hace parte de la salud emocional y redunda en la salud física, porque un duelo mal vivido, un dolor agudo que nos carcoma por dentro, también nos enferma físicamente. Si usted está pasando por un duelo, si usted de pronto se identifica y dice, ¿será que yo no he superado este dolor? Aunque supuestamente ha pasado mucho tiempo, si usted tiene algún familiar que necesita un apoyo y que está viviendo un proceso de pérdida, de muerte, de separación, de lo que sea, lo invitamos a que se quede con nosotros en Sana que Sana, con este psicólogo clínico de la Universidad Pontificia Bolivariana y que trabaja en nuestra primita hermana Centro de Familia Vid. Bienvenido Juan Pablo, adelante. Muchas gracias. Y le voy a presentar a doña Livia, es una mujer que... es un ejemplo en materia de superación de duelo. De una vez, agradecemos al Centro de Familia, como les decía, y también a la unidad de duelo de la funeraria San Vicente, a Cristian, uno de los psicólogos que nos ayudó muy amablemente a conseguir el testimonio de doña Livia, doña Amparo, que ahorita la vamos a conocer. También estuvimos conociendo cómo es una terapia de duelo, que más adelante se la mostraremos. Y doña Livia tiene una historia muy bonita, muy dura, pero como ella decía, depende de la energía que uno le meta, de la actitud que se le ponga a la vida, se superan o no se superan las cosas. Doña Livia, bienvenida, ¿cómo le ha ido? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y ahora ya me va muy bien. Ahora ya me va muy bien porque fue un proceso doloroso. ¿Puede hacer la introducción más o menos de cuál fue la historia? Sí. Doña Livia es una mujer que quedó viuda hace ¿cuánto tiempo? Cumplo en julio 32 años. 32 años, o sea que era una pipiola. Tenía sigue 40. Siendo muy pipiola, pero sí señora, muy pipiola, quedó muy jovencita, enviudó con 6 hijos, ¿de qué edades en ese momento? El mayor de 15 y la menor de 4. Imagínense, una mujer que en ese momento era una contemplada del marido, no tenía que trabajar, tenía digamos su vida emocional y económicamente resuelta. Cuéntenos un poquito, doña Livia. Bueno, como dice... ella, todo estaba perfectamente bien, todo estaba bien a nivel económico, a nivel emocional, y los 6 hijos pues eran un regalo de Dios, ¿cierto? Y uno cuando está casado pues tiene un proyecto de vida. El ideal que decía Juan Pablo, ¿no? La familia. Tiene un proyecto de vida que uno lo que piensa es que eso va a durar, o sea, yo pensaba que se iba a morir... primero, que yo debería morirme primero. Ah, ok. Que yo debería morirme primero, porque entonces también hay esos lazos de amor, de un gran amor. Pero sucedieron cosas que nadie espera, y entonces viene el suicidio de mi esposo. Además se le suma eso, Juan. Ese punto es mucho más duro ahí. Entonces eso, uno queda como en un... es decir, como si uno estuviera en el aire ahí y no, uno no sabe qué pasó, pero sí sabe que la muerte lo acaba de visitar. Vamos conociendo su historia por pasos, ya saben como el planteamiento central de la historia de doña Livia, les adelanto el final, tiene un final feliz porque es una mujer que lo supo trabajar. Y va una pregunta para Juan Pablo y es, como bien lo decía doña Livia, una cosa intempestiva, no se lo esperaban, no hubo como nada que les indicara que esto podría pasar. ¿Es diferente un duelo para una cosa que sucedió de la nada que para otra que uno ya estaba como empezando a vivir la situación, un pariente enfermo? ¿Se puede uno preparar de alguna manera? ¿Es más difícil vivirlo así? La muerte siempre llega por sorpresa, ¿cierto? O sea, así le digan que su familiar está en un proceso comatoso, que se vayan preparando, la muerte siempre llega por sorpresa. O sea, no hay manera de prevenirla, porque es lo mismo que yo decía ahora. Nosotros no tenemos una representación mental para la muerte. Si yo te
hago la pregunta. Cuando si te digo la palabra muerte, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Tristeza. Estás viva. Listo. Porque lo único que puede venir a la cabeza cuando uno ha conocido la muerte y la ha tenido de frente es nada. ¿Cierto? Sí. Entonces, como no hay esa representación, siempre va a llegar por sorpresa. Entonces, el pariente enfermo, uno en el fondo guarda la esperanza de que ocurra un milagro, de que, porque lo que ya está verás. Pegado ahí es voy a decirlo muy fuerte, nuestro egoísmo. No queremos, o sea, que se vaya. Yo no quiero sentir la falta de ese. Yo no estoy pensando realmente en el proceso de ese otro, sino en la falta que ese otro me va a hacer a mí como persona. ¿Cierto? Y cuando yo estoy pensando en eso, lo que estoy pensando es en mí, no el que está enfermo. Y entonces yo quiero el milagro, no para que se sea alivio, sino para yo no enfrentarme con la pérdida. O sea, que es igual de duro. Siempre es igual de duro. Hay atenuantes, por ejemplo, que contaba doña Livia. El suicidio, por ejemplo. El suicidio sí tiene una connotación particular. Y seguramente ahorita hablaremos de otro, que es la muerte de los hijos. Pero voy a ponerlo ahí. El suicidio tiene una connotación particular porque el suicidio tiene el carácter de sorpresa que lo implica a uno. A veces la primera sensación que tiene el familiar, la persona vinculada al suicida, es que tuve que ver yo con ese suicidio. Doña Livia, ¿a usted le pasó eso? ¿Se sintió culpable? ¿Se evaluó y dijo yo por qué pude haber hecho esto o no haber hecho esto? ¿Hurgó un poco en eso? Es que el por qué es una pregunta constante. La más dura, que martilla, es constante, constante, por qué. Y esa de qué hice, qué no hice, qué faltó, dónde estuvo la comunicación, porque nunca me dijo que tenía deseos de suicidarse. O sea, porque siempre que veíamos películas del oeste, que siempre había pues los duelos y que él se suicidó y que no hay que... Y él decía, no, que, Dios mío, ¿qué es eso? Los problemas hay que afrontarlos. Uno, el suicidio no es la solución. ¿Está que se habla Juan Pablo? Lo que pasa es que ahí es donde viene la connotación moral. Porque muchas veces pensamos que el suicidio es una cobardía frente al asunto de los problemas. Y nosotros en psicología y en psicoanálisis tenemos dos consideraciones del suicidio. Tenemos un suicidio estructural y tenemos otro tipo de suicidio. Digamos, el suicidio estructural es el que es inevitable, que corresponde con una posición que es una depresión profunda y la sensación que tiene el sujeto es que él es la porquería del mundo, él es el desecho, él es el causante de todos los problemas y su única manera es suicidarse. Con ese paciente, haga uno lo que haga, siempre va a terminar en el suicidio. O sea, no importa cuántas cosas haga uno para evitar, siempre va a terminar en el suicidio. Usualmente esos suicidios tienen un toque estético. El otro es el suicidio de la escapatoria. Muchas veces el suicidio de la escapatoria tiene todos los mensajes de auxilio. Este otro suicidio, el estructural, no tiene ningún mensaje. Llega de sorpresa, aparece y listo. O sea, ese ni siquiera anuncia, lo hace. Este está anunciando todo el tiempo. Este ha hecho dos intentos de suicidio, ha anunciado, ha dicho no sé qué, y deja una carta, y falla el primero, y hay uno el que no falla. Y este es intempestivo, este de la nada. Pero les digo, este es hasta estético, este hace una estética. El mejor ejemplo de este es una poeta, Virginia Woolf. La que se ahogó. O Alfonsina Storni. Las dos hacen de ese acto una estética. Entiendo. Ella se mete piedras en los bolsillos del saco, comienza a meterse a un río, a un lago, y se ahoga. Doña Livia, es una estética. ¿Usted qué hizo? ¿Usted qué hizo? O sea, esos primeros días me imagino que es un shock absoluto, es la mente en blanco, es una crisis absoluta. Después de salir de ese golpe y ese choque tan duro, doña Livia, ¿qué hizo? Antes de pensar en cómo voy a sostener económicamente a mis hijos, antes de pensar en todos esos asuntos de la vida diaria, usted como ser humano, como mamá, como esposa, ¿qué hizo? ¿A quién acudió? ¿Qué ayuda buscó? Es que los primeros días uno está en un shock, que uno sabe que existe, está vivo, pues ahí. Pero en esos primeros días, yo sinceramente yo no recuerdo qué hice. Claro. No recuerdo qué hice, pero entonces lo más maravilloso de buscar ayuda es que le enseñan a uno, en la unidad de duelo le enseñan a uno qué pasó y cómo pasaron las cosas. Entonces llega
como esta mente empieza a regresarse y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando a uno le enseñan pues los pasos y, y las etapas de la elaboración del duelo, uno dice, pero entonces ¿cuánto tiempo me quedé yo en esa angustia existencial, en ese reconocimiento de la pérdida? O sea, ¿yo cuántos años me pasé? Y yo me pasé 19 años sin saber nada. Yo buscaba psicólogos, pues, porque entonces uno llega a un momento en que piensa que no va a poder con esa carga, y yo buscaba psicólogos, y los psicólogos pues me decían que tenía que aceptar que era un hecho irreversible, que era irremediable, que ya había sucedido, que no había más nada que hacer, y que tenía entonces que elaborar el duelo. Pero es que cuando eso pasó, que hace 32 años, no había esa ayuda de elaboración del duelo. Los psicólogos tampoco estaban preparados para eso. Estaban preparados para decir, siga adelante, luche, trate de reconocer, de aceptar, usted puede. Pero ahora es que yo, ¿cómo me doy cuenta yo que perdí 19 años? A ver si le entiendo. Entonces, después de, del suicidio de su esposo, de quedarse usted con sus 6 niñitos, de tenerse que echar esa carga económica encima y lograrlo, los 6 hoy son profesionales, las felicito, se quita uno el sombrero. Y más en la generación suya, ¿cierto? Que no era tan típico que las mujeres trabajaban y fueran las que sostuvieran los hijos. 19 años después de usted sobrevivir, respirar, vivir, ser mamá, trabajar, conseguir la, la platica, buscar ayudas, buscar psicólogos, 19 años después se dio cuenta que no había elaborado bien su duelo y que eso estaba ahí todavía en su corazón. Y que había en mi corazón una perversa enfermedad que se llamaba resentimiento. Upa. Porque una compañera mía me dijo... yo le estaba contando que ya que llevaba 19 años viuda y que había logrado sacar mis hijos adelante. Pues yo les había dado un bachillerato, doña Olga, y ellos después habían tenido que trabajar y habían tenido que hacer técnicas y tecnologías, ¿cierto? Pero llegué, me dice esta compañera, pero vos me decís 19 años, pero me estás dando también por allá como con, me estás hablando como si tuvieras un resentimiento. Será muy tácito y todo, pero el resentimiento está. Y yo dije, no, imposible, a los 19 años, ¿cómo voy a estar yo resentida? Yo ya perdoné, yo. Y me dijo, ¿por qué no vas a la unidad de duelo? Que allá te ayudan y allá podés sacar el resentimiento, porque la unidad de duelo escucha al, el dolor. El dolor del sobreviviente de suicidio. Seguimos por pasitos. El tema del resentimiento, mi querido Juan Pablo, ese es otro asunto. Lo que pasa es que en la connotación particular claro, de ella, del suicidio, primero se reaviva un fantasma de la infancia, que es el fantasma del abandono, que también lo tenemos con todos los muertos. ¿Por qué me abandonó? ¿Cierto? Después viene, ¿por qué me dejó con esta carga? Y ahí es donde comienza a fomentarse la rabia. Entonces el entorno social y el religioso dice, eso hay que aceptarlo como hay que aceptarlo. ¿Cómo llegó? Yo asumo una posición diferente. Usted quiere juzgar, juzgue. Dese la posibilidad de juzgar, porque si no, no sana. Y seguramente fue más o menos lo que ella atravesó allá. Porque si uno tiene la posibilidad de juzgar, yo no, ¿por qué tengo que cohibirme de juzgar frente a algo que yo siento que soy víctima? Porque cuando juzgo también me reconozco responsable. Me reconozco responsable de eso que siento, ¿cierto? Claro. Entonces, juzgo y reconozco que tengo rabia. Y que tengo rabia por el rompimiento del ideal, porque entonces yo esperaba que la vida fuera de cierta manera, pero esta persona decide hacer un acto unipersonal y me deja sola con, o me deja solo con una carga muy grande. Y además yo no estaba, yo sentía que no estaba preparado para eso. Y entonces seguramente por las condiciones de vida uno dice, si él hubiera estado, las condiciones hubieran sido había otras, sido muy distinta, no hubieran tenido que pasar por esto. Ahí es donde aparece la rabia. Ajá. Hasta que uno no logra hacer algo con esa rabia, convertirla en otra cosa diferente, no hay manera de desprenderse. Por eso no es tan fácil como decir, primero el shock, después negación, después rabia, después las depresión, etapas. Después resolución y después el proyecto de vida. Sí, claro, muchísima gente ha elaborado un proyecto de vida, se ha vuelto a casar, pero ahí en el fondo sigue ese resentimiento. ¿Y cómo hizo doña Livia
y volvemos a darle el agradecimiento a la unidad de duelo de la Funeraria San Vicente. ¿Cómo le ayudaron allí, en términos prácticos? ¿Cómo le ayudaron para sacar ese resentimiento y que hoy puede usted decir con esa alegría que me lo dijo cuando hablábamos previamente al programa? Es que se puede volver a empezar, se puede arrancar de cero. ¿Qué hicieron allá? ¿Qué milagrito le hicieron? Es que la terapia individual y la terapia de grupo es una cosa maravillosa, porque usted en la terapia de grupo está oyendo a las otras personas que están pasando por la misma angustia de uno. Y cuando yo llegué, yo podía darme cuenta de que la angustia de ellos estaba fresca. Y resulta que yo a los 19 o 20 años estaba fresca. O sea, era lo mismo. Yo decía, por Dios, pero es que a esta se le acabó de suicidar el hijo o el esposo. Y ella está llorando y yo también lloraba. O sea, yo también lloraba en la unidad de duelo, como si ya se acabara de pasar. Uh-huh. O sea, eso, lo que él dice, se queda ahí, ese resentimiento, esa rabia, ese sentido de abandono, eso por qué, porque no hice yo nada, el miedo, la angustia. Y la otra cosa, esa estigmatización del suicidio, que entonces le van a decir que yo qué hice. Pero que, y entonces doña Lidia, ¿qué hizo para que él se suicidara? Ay, qué pesa. Y entonces uno empieza a mentir, y entonces en el papel este de la defunción decía que había muerto por un shock neurogénico, y entonces eso fue lo más maravilloso que me pudo pasar a mí. Ah, es que mi marido murió de shock neurogénico. Ajá. 19 años yo dije esa mentira porque distorsioné. Y con esas terapias grupales e individuales, ¿usted logró sacar ese resentimiento? Porque entonces uno ya, entonces el moderador del grupo, ¿qué es lo que hace? Dejarlo a uno hablar, desahóguese, llore, en fin, y ahí esa terapia del abrazo y esa terapia del escucha, que uno puede, lo que está diciendo él, que uno puede decir, es que, y entonces sacar, hasta con palabras pues que no me pueden decir acá, uno poder decir cómo me hizo eso, tal y tal y esto. Y entonces, ¿cómo le parece que nuestro compañero Juan Pablo Muñoz se fue a conocer cómo es una terapia grupal allá en la unidad de duelo de la funeraria San Vicente? Vemos la historia y ya regresamos para seguir hoy hablando sobre cómo elaborar un duelo. Ya volvemos. Mi nombre es Luz Karime Restrepo, yo soy psicóloga de la unidad de duelo, soy la coordinadora del grupo de adulto mayor que está reunido en este momento. El grupo de apoyo lo que busca es reunir a personas que tengan una misma causa, en este caso de dolientes por pérdida de seres queridos. Y la idea es que ellos se identifiquen en su dolor y puedan encontrar una voz que los escuche para tramitar y para elaborar sus procesos de duelo. Este espacio ha aportado a mi duelo mucho, puesto que yo soy una persona muy sensible y los profesionales saben cómo dar en el blanco de cada uno, y a mí me encanta venir aquí, porque es como un oasis en mi dolor. El proceso de una persona que viene a un grupo de duelo normalmente pues es muy variable, porque hay personas que vienen recién, han perdido al ser querido, pasados 15, 20 días, y están en negación en muchos casos. O hay personas que vienen y llevan 3 años, 5 años, 20 años y nunca habían dado, no se habían dado la oportunidad de elaborar el duelo. Entonces vienen acá y descubren que todavía tienen como esa herida abierta. Mi vida cambió mucho cuando llegué al grupo. Al principio no tanto, porque el dolor está como en su fina, como en su parte más fuerte. Y entonces uno, por mucho que bregue con uno, el psicólogo, a punta de consejos, a punta de mire, tal cosa, uno está obsesionado con ese dolor.
También nosotros hacemos acompañamiento desde la arte terapia como una manera de expresar lo que muchas veces las palabras no alcanzan a nombrar, porque a veces es tanto el dolor que ellos no saben cómo significar esa pérdida de ese ser querido. Las actividades que hacemos aquí en el grupo del adulto mayor son muchas. Nosotros venimos los miércoles a las 2 de la tarde, 2 a 4. Nosotros hacemos ejercicios, nosotros bailamos, cantamos, comentamos de la persona querida. Yo pienso asistir al grupo hasta que me echen de aquí o hasta que yo me muera, porque me parece una forma, como les dije antes, de salir a la calle, de compartir con la gente, de compartir con los mismos de mi edad, gente que tiene las mismas, tal vez, las mismas u otras experiencias en la vida. Nosotros desde la unidad de duelo queremos invitarlos para que ustedes se permitan vivir y expresar su dolor. Muchas veces las personas que han perdido seres queridos no creen que necesitan esos acompañamientos y se guardan el dolor y se refugian en él y muchas veces se terminan enfermando. No es que vamos a olvidar el ser amado, porque eso nunca se olvida, el ser amado, el ser querido. Pero siempre va como sanando, una migajita. Vénganse para acá todos los que tengan su duelo. Esto es por aquí cerquita. Sean vos, no se queden en la casa. Cuando ves ese lugar, mi querida Amparo Álvarez, que veíamos en la notica, tu unidad de duelo, ¿qué pensás? Cuando pensás en ese espacio, tu unidad de duelo, ¿para vos qué significa eso? Para mí mi unidad de duelo es todo. Es mi espacio donde yo aprendí a elaborar la ausencia de mi hijo. ¿Se vale llorar? Mi hijo falleció hace 6 años asesinado en Medellín por la violencia que vivimos acá. Lamentable. Conocí la unidad de duelo por la conferencia que la doctora Isabel Cristina, clínica de la unidad de duelo, hace en la sala de velación Villanueva. Okay. Estando en la conferencia me pedí una cita con el psicólogo Cristian Arbeláez, que fue el primero que me recibió cuando yo llegué con tanto dolor. Estando con él me doy cuenta del grupo de padres que hemos perdido hijos, que son los martes, de 5 a 7 de la tarde. Llegué allí, pensé que yo era la única mamá que estaba pasando por este dolor tan grande. Cuando llego y me encuentro que no era la única, que éramos muchas las mamás que estábamos allí por esta pérdida. Y empecé a trabajar por ese dolor, a aceptar la ausencia, a vivir sin esta persona, porque es que uno siempre piensa que los hijos lo van a enterrar a uno y no uno a ellos, y cuando uno se ve ante esto que ha pasado, uno queda en un túnel de visión que uno no sabe para dónde coger. Cuando conocí la unidad de duelo me aferré a este lugar, y todavía es mi unidad de duelo y la quiero, porque en este momento yo ya soy una mamá recuperada, pero quiero ser testimonio de que uno trabajando por el duelo, porque es un dolor que uno no lo puede dejar adentro, porque cuando uno se queda con este dolor, el cuerpo habla, los órganos hablan, entonces no es calidad de vida. Para mí calidad de vida es aprender a vivir con la ausencia de este hijo, pero volver a ser feliz. ¿Y lo has logrado? Y lo he logrado, gracias a mi unidad de duelo, gracias a las terapias que hacemos allí, porque allí tenemos unos talleres muy espectaculares, que es un taller de pintura, tenemos taller de manualidades, y elaborando la pintura y trabajando con el hilo con lo que trabajamos, vamos hablando de lo que nos pasó y vamos sanando, vamos sacando afuera todo lo que llevamos aquí adentro, porque hay que descargar. Muy bien, y vamos a escarbar más la historia de doña Amparo, porque también tiene un final feliz como el de doña Livia. Buscando ayuda, fueron capaces de seguir adelante. A pesar de ese dolor, a pesar de esos recuerdos, porque me imagino que no se trata de olvidar al hijo, de olvidar al esposo, se trata de seguir adelante con la vida, con una buena actitud y una buena asesoría. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales. Ya regresamos hoy en Sana que Sana. Estamos hablando de cómo elaborar un duelo. Ya volvemos.
Continuamos hoy en Sana que Sana, estamos hablando de nuestra salud emocional, estamos hablando de cómo elaborar un duelo y a propósito de este tema, etapas del duelo, ¿se siguen, no se siguen? Ya le preguntaría a Juan Pablo, negación, enfado o ira, negociación, dolor emocional, aceptación. Diríamos, Juan Pablo, como más bien decías ahorita, que en lo ideal supuestamente estos son las etapas del duelo, pero es muy relativo que se vivan en ese orden, que no se vivan, que se vivan de otra manera. ¿Vos qué decís desde tu experiencia, Juan? Lo que pasa es que usualmente uno no puede seguirlo así como al pie de la letra, o sea, nosotros no somos seres humanos programados y tenemos como particularidades en las pérdidas. Entonces, muchas veces hay personas que se quedan en la en el shock. La primera es realmente el shock, que es como ese lugar donde uno se queda petrificado, como sin comprender qué fue lo que pasó ahí. Usualmente, cuando uno se ha enfrentado a una pérdida que es irruptiva, aparece, como lo decía doña Livia ahorita, no lo escuché de doña Gloria. Doña Amparo, como un momento de no recordar qué fue lo que pasó, como un momento de blanqueo. O sea, estoy disociado de la realidad, o sea, no sé qué pasó. Y muchas veces en las narraciones de quienes han sufrido una pérdida, no recuerdan cómo pasaron, por ejemplo, el tiempo en la sala de velación. Es como resetear ese estado. Es como haber estado ahí como un ente. Entonces, ese es el estado de shock, es una parálisis completa. Luego viene la negación. Esto no pasó, no sé qué. Y hay muchísimas personas que esa negación la traen acompañada con alucinaciones. Entonces vino a deshacer los pasos, me habló, se me sentó al lado. ¿Les pasó a ambas? Sí. Sí. Entonces sentí la respiración, sentí el calor, sentí el olor de esa persona atravesando. El cerebro nos juega todas y eso veces. Es como una alucinación del objeto, o sea, intentando recuperar ese objeto, entonces uno lo niega. Luego de que uno lo ha negado durante un tiempo, entra en los otros procesos, ¿cierto? Pero ahí es donde se van quedando como cositas rezagadas, porque la cotidianidad también impera, o sea, hay que hacerse cargo de la vida, eso también impera y se van quedando cositas rezagadas, que tiempo después uno comienza a darse cuenta en consulta que aquí se quedó esto del duelo pegadito o esta otra cosa. Entonces uno encuentra personas que supuestamente están muy bien, pero ¿a dónde van? Van con la foto de su marido. Hay algo ahí del dolor que todavía está petrificado, con la foto de su hijo, o con la foto de su mamá, o con... va petrificado eso ahí, ¿cierto? Que ante una situación complicada en la vida, vas al cementerio a hablar con el muerto. Esa es otra manera de negarlo, ¿no? Es otra manera de tomar distancia de la pérdida. Entonces, digamos, cada uno se va quedando. Al final, una de las etapas es como resolución y continuación del proyecto de vida, o sea, listo, ya resolví esto y continué. Entonces doña Lidia decía, sí, yo seguí y me fui a trabajar y saqué los 6 hijos adelante, pero pasan otras cosas. Y ella lo decía ahorita, si uno no lo tramita, el cuerpo habla. ¿Qué hubiera sido de ustedes dos sin asesoría psicológica? Y lo digo porque conozco muchas personas que consideran que no necesitan este tipo de ayudas. Puede que algunas no lo necesiten. Yo diría que muchas otras sí, y más cuando son duelos de asuntos tan difíciles como el de doña Livia y el de doña Amparo. ¿Habrías sido capaz tú de salir adelante solita de ese dolor? Y la misma pregunta para doña Livia, ¿habrían sido capaces sola sin una ayuda especializada? Yo creo que si yo no hubiera conocido la unidad de duelo, yo no hubiera sido capaz de salir de esta pérdida. Porque anteriormente he tenido otras pérdidas, pero la pérdida de un hijo, uno dice que es una de las pérdidas más grandes que uno tiene. ¿Será porque su hijo es parte de uno? Entonces uno la ve porque uno la ve como que uno se me murió mi hijo y no hay otra pérdida más grande que esa en el momento. Y puede, como dijo el psicólogo ahora, pueden haber otras cosas, otros duelos de otras cosas. Pero uno en este momento, comparada con las pérdidas que yo he tenido, la de mi hijo fue la que yo vi más grande. Entonces, ¿qué digo yo? Si yo no hubiera conocido la unidad de duelo, yo creo que no hubiera sido capaz, porque he conocido compañeras de 16 años, 17 años de haber perdido un hijo y apenas, todavía el tiempo es como si fuera ayer. Entonces yo me pregunto, ¿no es calidad de vida? ¿No es calidad de vida uno vivir toda la vida con ese dolor y aparte también tener que someter a la familia, a los hijos,
a que lo estén viendo a uno constantemente con este dolor. Doña Livia, ¿usted qué piensa de eso? De las ayudas, de las terapias, de todo eso. Sin eso no habría usted podido contar que superó el asunto. Exacto. Es que la cuestión es que no se sana. Porque mire, Amparo llegó rápido, rápido a la ayuda. Yo llegué a los 19 años. Entonces yo siempre hablo de que perdí 19 años de mi vida con calidad, como acaba de decir ella. Porque 19 años en los que yo lloré todos los 19 años, además padecí de un dolor de cabeza todos los 19 años. Que ya cuando llegué a la unidad de duelo, que entonces uno cuenta pues todas las adversidades. ¿Se desapareció? No, en una charla del doctor, dijo él que, porque habíamos varias personas, unas con asfixia, que se asfixiaban, otras con dolor de cabeza, otras que sufrían mucho a nivel digestivo. Y entonces él dijo, a ver, vamos a escucharlas a ustedes que se enferman tanto, cómo murieron, cómo se suicidaron sus seres queridos. Uh-huh. Entonces, la una se le había suicidado con venenos, la otra se había ahorcado y el mío se había metido un tiro en la cabeza. Entonces, para mí, por eso uno no sabe nada de... Si uno no tiene ayuda... La mente es muy compleja. Si uno no tiene ayuda, yo creí 19 años que a mi marido le había dolido horrible la cabeza. Y por eso te dolía. Eso también sucede, Juan. Lo que pasa es que uno desprende cosas, uh-huh. Digamos, uno funciona por ahí, y uno puede ligar. Por ejemplo, se ha descubierto que algunas formas de cáncer de seno o de útero se desarrollan cuando hay un duelo o se precipitan cuando hay un duelo enquistado. Ella lo decía ahorita, cuando las palabras no salen, cuando las palabras se silencian, el cuerpo necesariamente habla. Uh-huh. O sea, algo tiene que surgir porque eso no se puede quedar ahí, alguna parte va. Y entonces, no es que todos los cánceres se deban a asuntos psíquicos, pero sí asuntos psíquicos pueden impactar y desencadenar un mayor avance de un cáncer, ¿cierto? O precipitar la aparición de un cáncer. Es lo que pasa con el duelo. Entonces, es muy, muy interesante eso, porque entonces, doña Livia se queda con una idea. Cuando aparece el disparo que atraviesa la cabeza, ella dice, posiblemente a él le dolió mucho la cabeza. Entonces, ella lo que hace es que hace de eso... Como solidarizarse con ese dolor. Hace de eso un síntoma que somatiza. Es un síntoma que lleva al cuerpo de ella para poder encarnar esa pérdida. ¿Ya no tienes esos dolores de cabeza? No, porque ese duelo, es que la unidad de duelo es un remanso de paz. Uh-huh. O sea, la unidad, yo nunca dejaré de ir. O sea, yo llevo 12 años yendo allá y yo voy pues y seguiré yendo y allá siempre me van a abrir la puerta. Que lo bonito es eso, y de eso se trata los grupos de apoyo, ¿no? Que quienes ya de alguna manera tienen camino recorrido en el tema se convierten en referente, sí, para los que están empezando en un proceso de duelo para decir, hey, yo fui capaz, usted, uh-huh, también va a ser capaz. Exacto. Hombres, los hombres, yo a veces pienso que... Los hombres yo siempre molesto a mis amigos hombres, por ejemplo, que están despechados y con los amigos de ellos, ¿cómo estás? Bien, súper bien, no, yo estoy muy bien, yo súper feo. No, nunca, en cambio, las mujeres nos desahogamos, lloramos, hacemos aquelarre y SOS con las amigas si hay que hacerlo. Para los hombres, por esa condición de yo no sufro, ¿es más difícil elaborar un duelo, Juan? Sí, mire, lo que pasa es que hay condiciones particulares también de la posición masculina, o sea, socialmente a los hombres se les demanda que aparenten ser más fuertes. ¿Los protectores? Y, digamos, los hombres tenemos una gran dificultad con nuestro manejo afectivo. Los hombres masculinos tenemos un problema muy berraco para manejar nuestros afectos. Entonces, por estructura intentamos mantenerlos guardaditos, es que a nosotros se nos puede ver la falta, no podemos ver que los nos quebramos. Y no solamente eso, nosotros somos muy malos para construir redes sociales. O sea, los hombres tenemos amigos para tomar cerveza, exacto, o para ver fútbol, o para jugar fútbol. Pero el resto, y ahí se habla de mujeres, de carros y de fútbol, o sea, no se habla de nada más. También hablan de mujeres, Amparo. También hablan de mujeres. Pero de los afectos no, en cambio para las mujeres es más fácil. Total. Porque eso también viene por la historia, o sea, se juntan 4 o 5 mujeres, hacen costurero, y ahí entre chiste y chanza se van contando las cosas.
entre a una barbería y entre a una peluquería. Para los hombres, ¿cuál sería la recomendación para los hombres que están viviendo? Mire, la recomendación siempre es intente hacer lazo social, o sea, intente buscar con quién hablar de eso. O sea, y no solamente por identificación, sino por afinidad. O sea, por identificación es, usted también sufre una pérdida, usted también sufre una pérdida, entonces juntemos y hablemos de la pérdida. Sí. Sino por afinidad. Somos muy amigos para el fútbol y de pronto ahí viendo fútbol, oíste, ¿sabes que me he estado sintiendo muy mal por eso? Y también buscar ayuda. Eso se ve, yo no sé en los grupos ustedes, pero yo puedo hablar de mi consulta. Yo puedo decir, el 70% de quienes consultan son mujeres. En la unidad de duelo, más o menos es la misma proporción. Son muchos menos hombres. Sí, somos mucho más las mujeres que los hombres. De 20 mujeres van 2 hombres. Exacto. Hombre, se vale llorar, se vale desahogarse, se vale tener sentimientos. Los hombres sí lloran, tanto más que las mujeres. De pronto lloran más pasito y escondidos por dárselas de machos, pero sí. Las mujeres nos enamoramos de los hombres, hombres, y los hombres, hombres, también lloran. Vamos a ver esta pregunta para seguir hablando de la elaboración del duelo. Hola, mi nombre es Irene Marín. Mi pregunta es, ¿cuánto dura un duelo? No hay una... diría yo, por lo que he leído, yo me dateo, no creo, antes de los programas, no hay como, digamos, una fórmula mágica frente a la duración, pero si hay algún síntoma de alarma que digan, pasaron 2 años, 3 años, esta persona sigue deprimida, ¿qué decir frente al tiempo de la elaboración del duelo, Juan? Bien, digamos, hay psicólogos, sobre todo hay una corriente muy americana, que dicen que lo normal es que un duelo se elabore en 6 meses. A mí ¿6 meses? ¡Ay, Dios mío! Ojalá. O sea, que ese sería un estándar internacional para resolución de un duelo, 6 meses. 6 meses. A mí eso me parece absurdo porque no cuenta con el sujeto, no cuenta con el dolor. Digamos, son tantas las cosas que se mueven alrededor de eso y son tantas las exigencias y los mandatos culturales. Y doña Levia me lo decía ahorita, a veces lo que se viene ahí es lo que a uno le dijeron en la infancia, que las herramientas naturales que uno tiene para tramitar el duelo no se precipitan, no salen. Desde ahí uno comienza a quedarse pegado, digamos. Lo normal es que el duelo se desarrolle de manera natural, ¿cierto? Que no haya que buscar ayuda. De hecho, Freud, como en el año 19, en 1919, ya hablaba de duelo y decía, el duelo es un proceso natural de todos los seres humanos y tenemos las herramientas para resolverlo, ¿cierto? Y él, de hecho, recomendaba que no se interviniera a una persona que había acabado de tener una pérdida. Y eso es una indicación que incluso está en estos grupos. Alguien que se acaba de morir, no lo ponga ir a donde el psicólogo. Que sienta el dolor. Déjelo que se vaya disipando. Uh-huh. Y después ya ahí sí, y no se mete en el proceso de elaborar. O sea, de decir, usted tiene que hacer esto, usted... No, vamos a arrancar ese dolor, o sea, vamos a palabrearlo, que es lo más bonito. Y yo no sé si... esta señora Abad Faciolince todavía sea la directora de la unidad de duelo. Ella fue durante un tiempo la directora de la unidad de duelo y ella está formada como en el mismo lugar en el que yo estoy formado, que es el psicoanálisis, y el asunto de palabrear, de poner palabras a eso. Y de cómo jugar con eso. Uh-huh. Perfecto. Cada cual tiene su tiempo. Sí. Sí. Y tiene su manera. No hay un estándar. Perfecto. Ya seguiremos hablando, doña Livia, doña Amparo. El tiempo apremia y debo mandar a nuestro segundo corte para comerciales. Regresamos para ir concluyendo nuestro tema hoy de elaboración del duelo en Sana que Sana. La elaboración del duelo. Hay que hacerla paso a paso y con mucha conciencia. Hay más información al respecto hoy en Sana que Sana. Consejos para elaborar el duelo. Hablar sobre el dolor que está sintiendo, no se guarde las cosas, hombres y tampoco mujeres, que lo sabemos hacer un poquito mejor. No aislarse socialmente. Buscar ayuda de especialistas cuando sea necesario. Rodearse de sus seres queridos. Ponerse metas, ponerse proyectos en la vida. Seguimos hablando con doña Amparo, con doña Livia, con el psicólogo clínico Juan Pablo Jaramillo y ya vamos llegando al final de nuestro programa. Esta mujer hace 6 años perdió a su hijo, uno de los dolores más grandes que un ser humano puede sentir. Yo diría, Juan, que el más grande, perder a un hijo. No. Hay un duelo que es imposible. El duelo del desaparecido. Sí, es peor. Ok. Ese es el peor duelo que hay. Ese es el peor duelo. Perfecto. Entonces, el que le sigue el nivel de dolor, haber perdido un hijo. Una mujer que logró salir adelante, no olvidando a su hijo, pero sí continuando adelante con su vida.
recomendación para televidentes que puedan estar atravesando por una situación así, Amparo? Trabajemos por el dolor, trabajemos por esa pérdida para no quedar en el dolor. Trabajándolo, ese dolor se va, se transforma en amor y aprendemos a recordar a nuestros hijos con más amor y ya no con tanto dolor. Y podemos ayudar a otros y con nuestro testimonio. La unidad de duelo estará abierta para todo el que quiera asistir allí. Son bienvenidos, los recibimos con los brazos abiertos y es el único lugar donde podemos hablar de nuestros hijos, de la persona que hemos perdido, sin que nadie nos critique. No los juzgan. Mensaje, doña Livia. Pues el mensaje es para las personas que han sufrido pérdida por suicidio, que es un, yo digo que es un, es lo más muy impactante, porque uno nunca piensa que el ser se va le va a suceder esto. Lo va a hacer. Uh-huh. Pero en realidad, de verdad, en la unidad de duelo yo entendí que es otra forma de morir. Entonces eso para mí fue un descanso, porque cuando las personas están en esa situación de que están a punto de suicidarse, también están viendo como un túnel donde la única salida es morir, pero no es matarse, es morir, y morir para ese personaje es descansar, ¿cierto? Entonces él quiere descansar, de hecho entonces él no quiere hacerle daño a los que quedan, porque es que él se va a ir a descansar. O sea, eso lo he logrado yo entender en la unidad de duelo. Por eso la unidad de duelo es como un remanso de paz, en donde me lleva al perdón total. Qué bonito, doña Livia. Al perdón total y a poder entender que no se va el amor y que con la muerte del ser querido no se acabó todo, sino que antes empezó todo. ¿Para quién? Para los que estamos aquí. Perfecto. Entonces es el perdón. Yo digo que el perdón, porque queda mucha rabia y mucho resentimiento. Ellas se refieren a la unidad de duelo de la Funeraria de San Vicente. De nuevo, muchísimas gracias a ellos y a doña Amparo, doña Livia. Juan Pablo, conclusión final, de pronto encaminadita en cómo diferenciar duelo de depresión, porque cuando ya se convierte en un asunto de depresión, la cosa cambia. Tenemos un minuto. Eso es muy sencillo, es claramente sencillo. En el duelo yo puedo reconocer fácticamente el objeto que perdí. O sea, yo puedo reconocer la pérdida. Cuando ya se va al lado de la depresión, el objeto perdido comienza a disolverse. O sea, ya yo no puedo decir realmente qué es eso, y hay como una fusión entre el objeto que se perdió y mi yo. En el duelo yo puedo separar. Aquí estoy yo y allá está el objeto perdido. En la melancolía o en la depresión está fusionado. Aquí ya es necesario una intervención diferente. Y otro puntico ahí como cerrando. Sí. Cuando uno se aboca a un duelo, cuando uno se enfrenta a un duelo, la gente le dice, tienes que ser fuerte, no sé qué. Exacto. Vea, no le coman cuento a eso. Uno no tiene que ser fuerte. Ni para los hijos, ni para nadie. Porque si uno tiene hijos, con los hijos, con eso le están diciendo a los hijos que es que las cosas duelen, y que yo reacciono cuando las cosas duelen. Pero también a mí me está doliendo. Yo no puedo permitir que nadie castre mis afectos y mi dolor. Perfecto. Hay que sentirlo. Claro, hay que vivirlo. Y si hay que llorar, vivirlo. Se llora. Y hay que buscar ayuda cuando hay que buscar ayuda. Si usted es hombre o si usted es mujer, si usted es viejo, si usted es joven. Juan Pablo, doña Livia, doña Amparo, Dios les pague, y muy generosas ustedes, hermosas, por haber venido a compartirnos su testimonio de vida, porque son testimonios de vida los que nos regalaron hoy. Juan Pablo y el Centro de Familia Vid, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimo gusto, Olga. Y a ustedes, qué rico que juntos hayamos tenido esta tertulia para que juntos pensemos en el tema del duelo, porque es importante ser conscientes de estas situaciones que todos podemos vivir o ya hemos vivido en algún momento de la vida. Terminamos, Ana, que sana, feliz resto de día. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.